¿Qué le parece si usted nos cuenta un poquito qué es la procesión de los milagros y qué es lo que vamos a ver dentro de las actividades de esa procesión? La expresión de la procesión es pues una manifestación tan interesante de fe que traduce en todas las personas que participan una orientación a la creencia del Cristo morado o Señor de Pacachamilla que se le llama, Señor de los Milagros, y que nos hace muy, muy fuertes. Y tan interesante este desarrollo, pues que toda la gente nos contagiamos mutuamente de esa felicidad. ¿Cómo invitaría a la población de Birmingham para que los acompañe a esta gran procesión? La población de Birmingham, una gran parte de nuestros peruanos, paisanos, están informados, y de suerte que cada uno de ellos hace un efecto multiplicador al margen de pues, publicaciones que se empieza a hacer a través de los medios de comunicación, periódicos o la radio, que estén atentos justamente para la fecha, el segundo sábado de octubre a las 5 de la tarde, que se les... ¿En dónde? En la iglesia de Grace Episcopal, en la primera avenida norte, a la altura de la 58 Street, y tenemos pues una participación muy, muy interesante con todos los asistentes. Muchas gracias. Para el periódico Latino News reportó Norma Guevara.